Después de jugar ayer, el entrenamiento de hoy ha estado marcado por la recuperación de los titulares. El resto del grupo trabajó más intensamente. Con ellos estuvo Juanito. También integrado con los porteros estuvo Rubén. Los únicos que trabajaron aparte fueron Alberto Luque y Rondón, junto con Quique Ruiz. Los filiales Fran y Recio no faltaron a la cita. En sala de prensa, dos protagonistas. El primero, el filial Recio. El canterano debutó dando muy buena imagen. El joven malaguista se mostró muy ilusionado y contento con su partido. La verdad que bien. Al principio un poquito nervioso al entrar y todo el tema, pero una vez ya empezó el partido, la verdad que me encontré muy bien. Los compañeros me ayudaron mucho a que estuviera tranquilo, a que lo hiciera como yo sé, y la verdad que muy bien. Pero la verdad que sí, que ponerte ahí ante tu afición la primera vez y la verdad que sí, que impresiona bastante. Otro igual o más contento es Seba. El uruguayo dio con su gol la victoria y la clasificación al Málaga. Y vine y cabeceé al segundo palo. Entré al primero, que estaba el hueco, y bueno, Jesús la puso muy bien ahí y se metió al segundo palo. Espectacular. Sí, en lo anímico es muy importante, más allá de que es recién una de las primeras fases de Copa del Rey, pero era fundamental ganar en casa, nos venía costando mucho, y bueno, y ahora tenemos para levantarnos en el campeonato, que la realidad es que estamos allá abajo y tenemos que salir. Y bueno, el domingo viniendo ahora un poquito más tranquilo, sacándonos ese karma de ganar en casa, ojalá se nos pueda dar una victoria. El equipo tendrá mañana su último entreno con el buen sabor de boca después de la victoria y pensando ya en el próximo partido frente al Levante.